estaba todo esperándonos y Vatanen y yo seguí atrás. Entonces todo me dice, no lo vieron a Vatanen ustedes. No. Dice, no lo vimos a Vatanen. Y vos sabés que se pegó un piñano, dice todo, se pegó una línea impresionante. No puede ser, nosotros no lo vimos, no hubo manera. Después empezábamos a indagar qué pasó, cómo fue, qué sé yo. Y el último día pasamos por el mismo plan. La bajada a Villa del Dique. Entonces Todd dice, bueno, vamos a hacer una prueba, dice, ustedes era en quinta, y donde estaba el vado. Entonces decimos, ¿qué le habrá pasado al tipo? Me dio una pía, impactante, muy impactante. Y claro, había, desde el reconocimiento, los tipos habían subido mucho y se había agrandado el vado. Entonces se ve que venía tan fuerte Vatanen, el tipo cae y le pega el tren trasero, ¿no? Y el peruano era más nervioso que la mía, era muy nervioso. Se ve que el tipo hace así y entra de coladre, y empieza a dar vuelta de capa.